Ya, ahora comienzo a grabar. Y ahí, ya. Estamos viendo este código. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. ¿Qué hora está haciendo el audio del celular? Tuve que apagar el del equipo. Profe, hay que Bien. enfocarse en su cuaderno o en el código. ¿Perdón? Hay que enfocarse en su cuaderno o en el código. O sea, en su En ambos, cuaderno. en Allá, ambos. Voy a ir cambiando ya. hay uno que Ahora está en estamos en el desorden. código, ¿ya? Y después voy a pasar al cuaderno. Voy a apagar la cámara acá, voy a pasar al cuaderno. Pero fíjense, acá está el código, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir y enfóquense en el cuaderno. Ya. ¿Ya pueden ver el cuaderno ahí? ¿Se ve bien? Sí. Ya. Ya recuerden que nosotros teníamos. En este mismo ejercicio tenemos un arreglo A, ¿cierto? Que está separado en celdas de tipo oblongo, ¿cierto? Celdas más o menos largas de tipo oblongo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Estos aguantan hasta, ¿cierto? Cada uno de estos aguanta hasta 2 a la 64 menos 1, hasta ese número, entre 0 y 2 a la 64 menos 1, porque es 64 bits, ¿ya? Esos números son demasiado grandes, de hecho son poco realistas. 2 a la 32 son más de 4 mil millones, y generalmente, inclusive cuando uno trabaja con Big Data, con 2 a la 40 le basta. 2 a la 40 es más que suficiente. Y estoy hablando de cosas realmente grandes. Entonces, con 40 bits, eso quiere decir que son con 5 bytes, cada una de estas celdas, vamos a hacer un zoom a una de ellas. Esta es una de ellas, ya, por ejemplo, esa. Si le hacemos zoom, tiene 8 bytes, ¿cierto? Acá hay 4, acá hay 2, 2, 4. 4, 2, 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes, ¿ya? Un oolong. Y yo les digo que con 40 bits basta y sobra. Es decir, si nosotros ocupáramos solamente estos de acá, ahí tengo 40 bits. 40 bits, que es lo mismo que 5 bytes. Si ocupara solamente eso, con eso me sobra. Y esto de acá lo estoy desperdiciando. ¿Ya? Al desperdiciar eso, me influye en cosas como la siguiente, que si mi arreglo es demasiado grande, no me va a caer la RAM. Y lo otro, es que cuando la búsqueda binaria se va restringiendo y se va achicando, cuando se va haciendo más pequeña, el sistema operativo puede, porque no necesariamente lo hace, puede llevarlo a una memoria más rápida, como el caché, ¿ya? Pero para eso tiene que ser bastante poco. Y como estoy desperdiciando 3 bytes por cada entero, entonces eso no va a ocurrir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir A con 5 bytes, ¿ya? A5, ¿ya? Y vamos a tener acá 1 byte y acá los restantes 4, ¿ya? Por cada celda, 1 byte. Los restantes 4. Un byte y los restantes 4. ¿Ya? Ya, pero trabajar con la búsqueda binaria con 5 bytes es un poco incómodo. De hecho, tenemos que los enteros ocupan 4 bytes. Aquí tenemos 4 bytes. 4 bytes y aquí un byte. ¿Ya? Un byte. 4 y 1, ¿cierto? De hecho, esto es un entero. O un signed int, un entero sin signo, que ocupa 4 bytes. Y esto se parece a un uchar, a un char, que ocupa 1 byte. Entonces, esta es la unión. Esto de aquí se puede escribir como la unión de un uchar más un uint. ¿Ya? Eso que está aquí. ¿Ya? Aquí está el uchar y aquí está el uint. ¿Ya? Esto ocupa 1 byte.
y este ocupa 4 bytes, ¿ya? Un byte y ese ocupa 4 bytes. Entonces, yo estaba pensando lo siguiente. Imagínense que si esto lo separamos, ¿ya? Y lo escribimos a 5 de una forma distinta. Escribimos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 celdas. Tenemos 5 bytes. 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá, los enteros, que también son 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? De tal manera que ese va a estar ahí, 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 y este va a estar ahí, ¿ya? Y cruzado, ese va a estar con ese, ese con ese, ese con ese, ese con este, y este con ese. Si lo escribimos de esta manera, imagínense que esto, cada uno de estos solamente, ¿qué números almacenan acá? Los números que aquí se almacenan pertenecen al rango 0.255, ¿cierto? Con un byte puedo escribir 256 números distintos. Pertenecen a ese rango. Por tanto, yo podría tener la siguiente estructura. Si yo mantengo, si yo tengo un count, ¿ya? Que va desde 0 hasta 255, ¿ya? Y aquí tengo el count, ¿ya? Entonces, yo para un entero, un valor aquí, X cualquiera, digamos que este es un X cualquiera, ¿ya? Un X cualquiera. Entonces, ese X va a tener aquí un número, un X prima, que pertenece a este rango, al 0255, y un X segundo que pertenece a un rango que es menor o igual a 2 a la 32, ¿ya? Menor que 2 a la 32 bits, ¿ya? Entonces tiene dos números. ¿Qué pasa si yo en este count, yo manejo la posición 0 hasta la 255, me voy justo a esta posición de aquí, a este número, que está aquí, digamos que es un i, digamos que es x prima, está aquí, y este, ahora, me apunta a un segundo arreglo. Voy a eliminar el primer arreglo. Y este segundo arreglo va a ser solamente este que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí recuerden que está X segunda. Entonces, si este me indica la posición en mi arreglo a segunda, que este es de tipo uint, ¿ya? Y un arreglo de tipo de uint de n celdas, solamente 4 bytes. Ya me estoy quedando. Noten que en el arreglo original me estoy considerando solamente esta parte, la mitad de acá. Y posiblemente hay muchos números que ocupan un byte más, que es 2 a la 40, que sé que está ahí. Ese por ahora lo estoy perdiendo, pero lo voy a recuperar de la siguiente forma. Acá si este me apunta a la posición, y este de aquí se llama, el siguiente es x prima más 1, y apunta, qué sé yo, en otra parte del arreglo, más adelante. Ya, más adelante, ¿dónde empieza? Acá voy a tener todos los números que comienzan con x prima, en este intervalo, en este rango. Hasta acá, y acá solo con x prima más 1. Por tanto, si estoy buscando un número de 40 bits, supongan que busco, a ver, acá arriba, voy a poner, supongo que estoy buscando un X, ¿ya? Y el X se escribe con 5 bytes. Acá está el primer byte y acá están los otros 4, ¿ya? Y este número que es menor o igual, menor, digamos que 2 a la 40, ¿ya? Entonces, acá hay un número que pertenece hasta entre 0 y 255, del intervalo, de donde comienza el intervalo, de los números que en A que comienzan con ese byte. Entonces yo mi búsqueda binaria, yo la puedo restringir acá. Acá está el L y acá el R. ¿Se entiende la idea que quiero dar? ¿O está confuso?
Alguien que me conteste. Básicamente sería como un mapeo a partir del x'. Claro. Lo que quiero hacer son dos cosas. De la original, que pesa, cierto, n por, qué sé yo, por 8 bytes, ¿cierto? Ese es el tamaño, porque son un long, n por 8 bytes. Yo voy a escribir una segunda, que me toma n por 4 bytes. ¿Ya? Porque voy a considerar solamente esto en la segunda. Esta, la mitad derecha. Los 4 bytes de la derecha. Y para completar el número, voy a usar un arreglo que se llama count. Este arreglo count lo que hace es un acceso directo, es como una tabla de hash, que va de 0 a 255, donde me dice dónde están los números que empiezan con un número pequeño, que el byte de la derecha, ¿cierto? Está entre 0 y 255. Este no puede tener otro número, entre 0 y 255. Como el arreglo es ordenado, ¿cierto? Acá puede estar, qué sé yo, el 0, acá el 5, acá el 8, qué sé yo, acá el 121, acá el 230, por ejemplo. ¿Perdón? Voy a bajar el cuaderno un poquito, que esa parte no... Ahí. Ya, perdón, así. Como A está ordenado, ¿cierto? Acá estos números de aquí no los conozco, los de la mitad derecha. A está ordenado. Como esta es la parte más significativa, esto de acá es puro ceros. 0, 0, 0, eso no cuenta. Eso puro cero no cuenta. Eso no cuenta. Lo estamos desperdiciando. Pero como este es el byte más significativo, esto también está ordenado. 0, 5, 8, qué sé yo, 121, 130. Muchos de estos se van a repetir, porque si este es de largo n, ¿cierto? Y n de muchos millones, entonces este byte en las celdas consecutivas se va a repetir mucho, pero va a ser no decreciente, va a mantener el orden. Entonces, si yo aprovecho este byte de aquí yo lo puedo usar como una tabla de hash. ¿Para qué? Para si yo estoy buscando un número que está justo aquí, un X que está justo acá, que empieza con 8, considerando solamente el byte, que empieza con 8, entonces me voy a count, en count X, count, en count X, me va a indicar en qué parte de la segunda están los números que empiezan con 8, y empiezan en esta posición. Entonces ese va a ser mi L. Yo sé que y aquí tengo la segunda mitad. Entonces, aquí hago la búsqueda binaria. Hago la búsqueda binaria de esto. A ver. Entonces, ¿cómo trozar el número? No, parece que no va a resultar. ¿Trozarle algo? No, parece que no va a resultar ahora. Pero tengo una... No va a resultar. No va a resultar porque esto de acá no lo puedo reordenar ahora, los que están en rojo. No, ahí me confundí. Ya, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar igual la búsqueda binaria, pero la vamos a hacer en la clase siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es escribir A solamente con 5 bytes. ¿Ya? Porque vamos a asumir que el largo máximo no es 2 a la 64, sino que el largo máximo es 2 a la 40 menos 1. Es el largo máximo. ¿Para qué? Para que A me quede más chico. ¿Ya? Entonces vamos a escribir A solamente con 5 bytes para aprender a cómo se escriben números con menos bytes que la cantidad total. Y, profe, dígame. Como consulta, ¿por qué estaba pensando en ordenar la parte roja que usted decía? No estaba pensando en ordenarla, pero no puedo implementar búsqueda binaria solamente en la parte roja. A eso voy. Solo en la parte roja. ¿Me entiendes? Es que si separo la parte roja con la parte azul, ¿sí? Se me pierde el orden. Eso es lo que estoy viendo ahora. Pero es que el orden va a estar dado también por el arreglo original. Sí, es que el arreglo original lo vamos a desechar, pues esa es la idea, que este desaparece. O sea, claro, pero a la hora de construir A segunda,
Va a estar ordenado, va a seguir en el mismo orden. Sí, está ordenado. Pero, a ver, hagamos una cosa. A ver, aunque depende cómo se haga la construcción. Es una duda tremenda, a ver. ¿Qué pasa si yo tengo... a ver. No. No, porque yo puedo tener, imagínate, si tengo tres números, tengo el, qué sé yo, el 25, el 39 y el 54. ¿Ya? En binario, estos se escriben, a ver, este es 32 más 16, son 48. Ahí, perdón. ¿Ya? 54, se escribe 32 más 16, 48, ¿cierto? Más 8 me paso, más 4, 52, y más 2, 54, y este es 0. Entonces necesito 6 bits, ahí está el 54, acá está el 39, tiene 0, más primero, 32, a ver, 32, sí, no, perdón, no es 0, ahí, ese no vale. Ya, el primer bit es 1, que es 32, no hay 16, hay 8, ¿cierto? Me da 38, no hay 4, no hay 2 y hay un 1. ¿Cierto? Es el 39. ¿No puedes sumarle 8? No, 32 más 8, 40. Sí, 30, pues. Tiene toda la razón. 32, no hay 8, 32, entonces 4, vamos a escribirlo abajo. Sí, 32, ¿cierto? No hay 8, no hay 16, no hay 8, pero hay 4. Me da 36, más 2, 38 y más 1, 39. Eso. ¿Cierto? Y el 25 no tiene 32, pero sí tiene 16, 16, 8, 24, 24 más 0, no hay 4, no hay 2 y hay 1, 25. Ahí están los 3, sí, está ¿cierto? Bien. Ahí están los 3. Nota que si esto yo lo parto por la mitad, y está en orden creciente, estos que están acá, este es el 3, este es 1, 2, este es el 4, ¿cierto? Y este es el 6. Siguen estando en orden creciente esos que están ahí. Estas partes de aquí. Siguen estando en orden creciente. Pero esta parte que está acá ya no está en orden, ya no está en orden. Yo no puedo implementar ahora una búsqueda binaria en esta parte. Solamente en esta parte. Aunque yo mantenga, si yo concateno eso, tengo acá 0, 0, 1, después tengo 1, 1, 1, y después tengo 1, 1, 0. Entonces, aquí yo no puedo implementar búsqueda binaria porque esto no está en orden creciente. No sé si se entiende la idea. Sí, pero usted implementaría la búsqueda binaria sobre los que comiencen con el mismo prefijo. Tienes toda la razón, Jorge. Ah, claro. Entonces, el límite derecho estaría, el límite izquierdo estaría dado por X segunda y el, claro, el count de X segunda y el límite derecho por count de X segunda más 1. Claro. O el siguiente. Claro. Mira, escribamos otro entonces con... Tenés toda la razón, Jorge. Entonces así va a resultar. Por ejemplo, 50 y, el 61. ¿Ya? 61. ¿Cierto? 61 tiene 32, tiene 16 que son 48, 48 y 8, 56, 56 y 4, 60, no hay 2 y hay 1. Eso es 61, ¿cierto? Sí, pero no tiene el mínimo. Me sale hasta 7, entonces tiene que ser... Es más fácil construir el binario, de ahí ves el decimal, creo yo. Sí, tienes toda la razón. Entonces, pongamos... acá tenemos con el mismo prefijo varios. Tres números con el mismo prefijo. Ya digamos, bien, que empiezan con 6, por ejemplo. Los tres empiezan con 6. ¿Qué sé yo? 0, 1, 1. Y acá, y acá, estos deberían respetar el orden, ¿cierto? Si este es, yo le llamo A,
B y C deberían estar crecientes, ¿cierto? A eso voy yo. Vamos a tener ya, este es 6. Si este es A, B y C. 0, 1, por ejemplo, 54 con 55. 0, 0. Si este fuera el 54, este fuera el 54, aquí tiene 1, 1, 0. Y este es 55, tiene 1, 1, 1. Ahí se mantiene. Uh-huh. Y si tengo acá el 53... 53, que tiene el mismo prefijo acá. Tiene el mismo prefijo acá. El 53, hay que restarle 1. Entonces, es 1, 0, 1. ¿Ya? Sí. Ya, entonces, este es el 7. Este es el 6. Y este es el 5. Sí, sí. Entonces, sí funciona la idea. Ya. Ahora, como por lo menos yo sé que algunos ya captaron, vamos a explicarlo de nuevo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A, vamos a ahorrar, de partida vamos a ahorrar espacio. Vamos a escribir A con 5 bytes. En realidad vamos a escribirlo con 4 bytes solamente, como está acá, en A segunda. Solamente la mitad de derecha. En el mismo orden, después de ordenarlo. Pero con la mitad de izquierda, vamos a hacer un contador acumulado que me lleve al intervalo del mismo prefijo, como decía Jorge, ¿ya? Al intervalo del mismo prefijo. Y entonces sobre este intervalo, que puede ser muy grande, pueden ser varios millones también, ahí vamos a implementar la búsqueda binaria, porque este intervalo también respeta el orden creciente. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí. ¿O no se entiende? Sí, sí se entiende. O sea, yo sí, por lo menos. Ya, se entiende. Benjamín, ¿captaste lo que queremos hacer, ¿sí? Sí. ¿No? Ya. Ya chiquillas, Daniela. María, lo del count no me queda claro. Ya. El count va a ser una especie de tabla de hashing. Yo sé que Camila no entiende esos conceptos porque no es de informática. Pero a lo que va a hacer es que el count me va a dar la posición en A segunda, un índice, ¿cierto? Que va a ir desde 0 hasta n-1, la posición de dónde comienzan los números cuyo primer byte sea este que está aquí. X'. Y X' es un número entre 0 y 255. ¿Ya? Mira, lo que vamos a hacer primero es, antes de hacer la búsqueda binaria, vamos a construir count y vamos a construir la segunda. Y vamos a imprimir count. Y ahí se va a anotar. Ahí va a quedar claro. Vamos a hacer eso en el código. ¿Ya? Entonces, bueno, esto se me ocurrió hoy día nomás, así que vamos a hacerlo ahora entre todos, pues ya esperando hasta donde nos dé. Me conformo con que construyamos bien esto y que quede la idea clara. Porque si construimos bien esto, el count y la segunda, entonces ustedes después pueden hacer la búsqueda binaria fácilmente. ¿Ya? Voy a volver al código. Ahora, profe, estamos trabajando con 4 bytes por cada elemento, ¿cierto? Sí, eso es uint. ¿Ya? Entonces, ¿están viendo el código que tengo acá? Estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Se ve, cierto? Sí. Voy a poner mute en este. No, voy a dejarlo ahí. No, antes. No, voy a... Eso que ahí queda como... Y bien, concéntrense en el código acá. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en esta bolsita vamos a poner ahora uin asterisco x. Esa va a ser mi segunda. ¿Ya? Esa va a ser mi segunda, que este es almacena, ¿cierto? Los 4 bytes. Voy a buscarlo en español. Menos significativos de A. Los de la derecha, ¿cierto? Entonces, eso hace. Eso es A. Ah, lo había puesto acá. Lo había puesto ahí abajo. Se llama A low. Se llama A low. Low de abajo. A low, ¿ya? Entonces, y ahí está el count.
Entonces, estos dos son los que vamos a construir. En GenArray lo vamos a poner. Control F, GenArray. Acá. GenArray. Ahí está, llena A. Ordena A. Crea los patrones. Acá se imprime. Entonces, aquí vamos a crear esto. No. De hecho, lo vamos a poner acá. Antes los patrones. Aquí. Después de ordenar, vamos a poner acá. Create. Hello, ¿cierto? Y count, ya. Create allow count. Entonces, bueno, count ya está creado. Entonces vamos a crear allow, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí. Esto se llama. Part. Ahí está en esa estructura. Allow es igual a new. Uint. De largo n, par guión n, par guión n, ¿ya? Ahí está creado el arreglo. Entonces ahora tenemos que recorrer el arreglo, por supuesto, y escribir los bits que corresponden ahí, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer acá. Para hacer eso, miren, les voy a mostrar una cosa primero. Acá en el código hay una función que se llama al final, print y separate. ¿Ya? Separate es lo que hace, como había pensado esto en delante, pero no lo alcancé a hacer, separa, pone los últimos 4 bytes, los pone en high, los pone en low, perdón, y el siguiente byte lo escribe en high. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mí me pasan un entero, perdón, un entero largo, ¿cierto? Y esta es una máscara. ¿Qué hace esto? El height lo que hace es desplaza hacia la derecha 32 bits el número que viene. ¿Qué hace eso? Estos 4 que están acá, que vienen en el entero, los pone a la derecha. ¿Ya? Al ponerlo a la derecha, me van a quedar solamente el byte que yo quiero, me va a quedar en el entero, me va a quedar en high, y ahí va a estar listo. Y el low, para rescatar estos que están acá, yo lo que voy a hacer es implementar lo siguiente. X con la máscara, 1, 2, 3, 4, entonces me respeta eso de ahí, y me borra todo lo que está a la izquierda. Y al igual, me va a borrar también el byte que molesta. Y me va a quedar solamente los bits que están acá. Porque este número es hexadecimal a todo esto. Lo pueden ver. Y F son 4, 1. ¿Ya? Entonces se suman acá. Acá tienen solamente unos y acá solamente ceros. Si yo hago un AND de esta máscara con el X, con el número que me viene, que lo que hace es borra todo lo que está en la mitad izquierda. Y me queda solamente la mitad derecha, que es lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, guiándonos por esto, vamos a hacer aquello. Vamos a copiar esto que está aquí. Aquí pueden imprimir los bits si quieren para probar esta función. ¿Ya? Y vamos a copiar eso que está ahí. Y lo vamos a poner por acá. ¿Ya? Primero la máscara. Vamos a aclarar afuera, por supuesto. Vamos a ponerla ahí. Ahí va a estar la máscara. Y height todavía no. Height, lo vamos a comentar mientras tanto. Y este low, que se llama low, en realidad no es low, sino que ahora va a ser A. A low va a ser igual a par a low en la posición I, perdón. La posición I va a ser igual a la posición I con la máscara. ¿Ya? Esta línea que está aquí me limpia todo lo que está a la izquierda y me deja solamente esto que está allá. ¿Ya? Esto no pisó el arreglo. Ojo, esto lo hace online, o sea, al vuelo, esto que está aquí. Esto no me modificó la celda sub I. ¿Ya?
solamente me puso los solamente aquí en allow me creó el entero, ¿cierto? De los últimos 4 bytes que están acá. ¿Ya? Y este voy a tener que usar para el count. ¿Ya? Llamémosle, por ejemplo, C mientras tanto. Llamémoslo C. Y pongámosle esto. Eso que está ahí. Y aquí vamos a crear un entero C, mientras tanto. Int C, int C. Ya. Entonces, para que veamos cómo funciona esto, esto todavía no está terminado para nada, por supuesto lo vamos a hacer ahora, lo que yo quiero que veamos es lo siguiente. Aquí, en el main, después de leer los parámetros, pongan aquí un exit 0 para que el programa termine. Y aquí antes que eso, vamos a probar la función. Por ejemplo, si yo pongo ulong, x es igual, qué sé yo, $20,000,000,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20,000,000,000. Hacemos la función POV. POV. Tenemos 2 elevado a la 38, por ejemplo. ¿Ya? Menos 1, por ejemplo. ¿Ya? O menos 5, un número así cualquiera. Está bien usado el POV para decir eso. ¿Sí? POV sin más, más. Entonces está ese número y lo que yo voy a hacer yo es imprimirlo. Cout, pero como bit. Cout, vale, x es igual en L. Y aquí vamos a llamar a la función que se llama print bit ulong. ¿Ya? Esta función de aquí lo que me hace es imprime el bit de x. ¿Ya? Después de eso, voy a llamar, aquí voy a tener un uchar, uchar c y un uint i. ¿Para qué? Para llamar a la siguiente función. Entonces la siguiente función separa long, ¿cierto? La siguiente función, ¿qué es lo que hace? Le voy a pasar x, le voy a pasar c y le voy a pasar y, ¿ya? X, c, y, ¿ya? Y voy a escribir y en otro long para poder imprimir los bits también. Entonces voy a poner ulong z va a ser igual a y. ¿Para qué? Para poder imprimir los bits de y. Y vamos a imprimir los bits de y. Perdón, de z. Z, z. Ya. Y también vamos a imprimir el uchar. Por supuesto. Control C. Vamos a imprimir acá el uchar. Es el C. C, y hay que hacerle el cast a int, si no lo imprimir como carácter. Ya, eso. Y ahora pasemos. Acá tengo un número que ocupa más de 32 bits. ¿Ya? Ocupa 38 bits. ¿Ya? Lo escribo a nivel de bits, para que veamos cómo aparece. Tienen que aparecer una secuencia de 64 bits. Luego voy a llamar a la función para separar X en la parte significativa de un byte, que es C, y la parte menos significativa, en Y, que ocupa 4 bytes. Imprimo C, y voy a imprimir los bits de Y. Ya, voy a poner Y mejor. Ya. A pesar que estoy imprimiendo Z, porque Y es un... no le puedo hacer un cast. No, pero en fin. Sí, mejor le hago un cast. Voy a poner acá... ulong, yo pongo Y. Ya, un caso.
Y eso. Y eso, 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 eso. Y un set out. Enter. Set out. Enter. Para que no moleste. Y aquí, este después de imprimir. Ahí sí. Ya. Voy a ejecutar esto. Para que veamos esto primero, cómo funciona esto que está aquí. Vea. Make. No hay errores. Va lo mismo eso. Miren. Aquí está X. Y contemos los bits. Voy a copiar esto en un TXT. Copiar. Aquí, aquí está el documento. Si copio acá X, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32. 32, ¿ya? Aquí está el corte. Y noten cómo quedó Y. Y quedó justo con esa parte que está ahí. Acá está Y. Lo hizo bien. Separó bien. Y de aquí a acá, los siguientes 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me dice que es el 63. Ya está bien, pues. Porque ese es 128, este es 64 que no está, y todo el resto está en 1. Por tanto, es el 63. ¿Ya? Y ese corresponde, por supuesto, a este que está aquí. De aquí. Vamos a separar ahí. Ahí. Eso sería Y. Ese sería Y y calza con eso. Y este es C que calza con esto que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que es el 63. Ya. ¿Se entiende? Y esto que está acá son los otros 3 bytes que se están desperdiciando en A. ¿Ya? Por tanto, ahora, como vemos que esta función funciona, que es fácil separarlo con operaciones AND y con SHIFT a la derecha, entonces podemos hacerlo. ¿Ya? ¿Duda en esta parte que hicimos acá, con este X, cómo lo separamos? ¿No? Sí. Voy a poner en... A ver. Ahí sí. Ya. ¿Por qué no me muto esto? Ahí sí. Voy a parar un momento. Ya no lo necesitamos. Entonces, lo siguiente. ¿Me escuchan todos, cierto? Sí. Tenemos un número X, nuevamente repito, que está escrito en 8 bytes, pero hay 3 bytes que se están desperdiciando, que son esos que están ahí. Eso no lo vamos a usar. Y lo vamos a separar. Aquí hay 1 byte y acá hay 4 bytes. Esto es lo que me arrojó la función, lo que copié de acá. Por tanto, en nuestro código vamos a hacer lo siguiente. Como sé que eso está funcionando, lo voy a dejar comentado ahí, por si lo quieren probar después. Porque este mismo código se lo voy a juntar después de la clase, para que lo tengan. Y en GenArrays, ¿cierto? En GenArrays vamos a usar esta estrategia. Acá estoy poniendo los 4 bytes. Y esto funciona porque lo copié de la función. Y aquí estoy poniendo en C, mientras tanto, el byte solito. Ahora, como count, ¿cierto?, que es de largo 256, tengo que irlo llenando. ¿Cómo hacemos eso? Y lo imprimimos. ¿Cómo llenamos count? A ver, deberíamos usar... Estamos... Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir con un ini, que va a estar en 0. Ya.
y vamos a llenar sesInit. Vamos a preguntar acá. Vamos a preguntar. If, a ver, ¿cómo lo hago? A ver, cuando no estoy claro, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir otro arreglo mientras tanto, auxiliar. Un carácter. Vamos a ponerle uchar, asterisco, aux, mientras tanto. Ya, es igual a new, u, char, de este mismo largo, n, para separarlo. Ya. Y vamos a poner aquí, en aux, dimensionado en i, vamos a dejar el número, ya, el número, el byte solo, separado. ¿Ya? Entonces ahí, con este for, yo acabo de separar partir A en 4 bytes y después en 1 byte, y dejarlo en un arreglo de un signet int y un arreglo de un signet char. ¿Ya? Ahora me falta hacer count, ¿ya? Pero lo vamos a hacer así mientras tanto, en dos pasos, porque no se me ocurre ahora, estoy medio mareado, y vamos a hacerlo en dos pasos. Vamos a llenar count, ¿ya? Y para llenar count, vamos a llenar count. El i va a ir desde 0 hasta 256, hasta 255, ¿ya? Entonces, de 0 a 255 vamos a hacer lo siguiente. Obviamente vamos a partir aquí primero con count. Mencionado 0 es igual a 0. Y vamos a buscar acá con un while. While. Vamos a poner j igual y. Necesito un j. ¿Está j, j acá, no? O está acá. Vamos para acá. Entras acá, sea igual a i. Y vamos a escribir acá. Mientras. Aux sub i, mientras aux sub i, este es como el 0, ya puede que no haya ningún número que empiece con 0. Puede que no haya ningún número que empiece con 0, que son, sean todos mayores. Ahí me funciona, pero si no, pues no funciona. Ya no importa. Vamos a hacerlo así. ¿Profe? Sí. Pero no bastaría con el for que ya tiene. Bueno, para empezar, que count parta todo en 0. Sí. Y cuando vaya preguntando, ya separa las dos partes, los primeros 4 bits. Sí. Y pregunta si es que la casilla en count respecto a i está vacía o no. Es 0 o no. Si es distinto. Si es 0, la reemplaza por el valor. Si no, continúa. Si la casilla. ¿Ah? Porque count se basa solamente en los índices. Sí, solamente en los índices. Count tiene que tener índices del arreglo A, low. Entonces, claro, por ejemplo, si todos los números que partan con 4 en count van a ir en count de 4. Sí. Eso sí. Debería apuntar al primer número que encuentre con ese. Claro, eso es lo que quiero hacer. Entonces, por eso dentro del for se podría hacer. ¿En este for o en este for? El de arriba. Ya. ¿De aquí me dices tú? Poner, por ejemplo, count. Preguntar si count de auxiliar, en este caso. Lo voy a llenar con 0 primero, ¿ya? Sí, sí, ya. Yo creo que estoy siguiendo. A ver. Entonces. Vamos a poner count de i es igual a 0. ¿Ya? Ahí están todos con 0. De i. Yeah. Está todo con 0. Entonces, el count, si el. Tú me dices el count del auxiliar sub i, ¿cierto? Sí. Que lo podríamos reemplazar, pero. Sí.
eso, si esto es igual a cero. Es igual a cero, se reemplaza por el. No estoy por la posición. No estoy seguro que funcione. Se reemplaza por la posición de i. Entonces sería hacer. Ahí falta una llave, sí. Dice esto. Entonces, con de su i. Va a ser igual a i. Es igual a i. Ya. ¿Es correcto eso? A ver, déjame analizarlo. A ver. Si el primer aux, ya si me da cero, ya, yo creo que trabajemos con menos uno, tal vez. Si lo ponemos, llenamos dos con menos uno, porque el cero puede, el cero es una opción válida. Pero bueno. A ver. Si con de su i es igual a cero, entonces con de su i es igual a. Pero esto me va a ir pisando, vos. Porque a sub i pueden haber varios a sub i. Claro, pueden haber varios a sub i. Ah, sí, no me voy pisando igual. Porque sí, ya. No, porque lo va a hacer solamente la primera vez. Entendí. Sí, tienes toda la razón. Es mucho más sencillo que lo voy a hacer yo. Ya. Vamos a probar imprimiendo count, a ver qué nos da. Ya, con un ejemplo pequeño. Acá está count, los patrones los vamos a ir comentando, me interesan los patrones. Aquí está count. Ya, hasta menor que 256. ¿Cierto? 255. Ya. Eso, 255. Vamos a ver que nota count. Ya. Que nota count. Y creo que estaría todo bien. Controles. Entonces, si ejecutamos ahora un clear make rockcan when not defining this scope, esta es la línea 126, línea 126. Ah, que count está dentro de par. Y entonces le vamos a poner. Sí, habría que accederlo. Par y un count. Y aquí también. Par y un count. Make clear muy grande, vamos a quitarlo con uno pequeño con 100 normal, pero antes de eso vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner el flat de imprimir en 1 y le vamos a darle un número más chiquitito, entre 10. Ah, no, pues no va a servir, tiene que ser números gigantes. A ver, este es 4.000 millones. 4.000 millones va a ser el mínimo. ¿Ya? 4.000 millones va a ser el mínimo. Y el máximo que sea, qué sé yo, 10.000 millones. 10.000 millones. ¿Ya? Ahí sí. Esos son números de 32 bits. Casi todos de 32 bits. Ya, porque lleva hasta 4.000 millones y tanto los 32 bits, ¿ya? Entonces, eso íbamos a imprimir. Solamente 100 números. A ver qué nos da count, ¿ya? Make. Solamente con 100. Punto slash. Resultado, qué sé yo. Y 0. Que es distribución uniforme. Ya, no es count. Ah, que count lo está imprimiendo mal. Espera. Count, ¿dónde está count? Count. Aquí, gen array. Este hay que hacerle un cast. Entero. A esto le hago un cast a entero. Porque es un carácter. Count es carácter, ¿cierto? Count. No, pues está malo esto. Hay dos count aquí. Ah, no. Ah, no, está bien, pues. Uint
¿Qué es lo que está mal? Funciona mal entonces. No está bien. Este es un int, no es char. ¿Por qué no ha fallado? A ver. Analicemos. For allow. Por el auxiliar es un uchar. ¿Podría borrar el arreglo auxiliar? Sí, lo vamos, y utilizar vamos, un entero. Vamos a usar directamente el entero C. Claro, vamos a usar directamente el entero C. Int C. Eso. Int C. ¿Cierto? Bien. Entonces, C es igual a su, y voy a ponerle aquí, por si acaso, paréntesis, porque voy a estar mediando con él. Con esto de acá. Int C. A ver. Make. No, no funciona. Algo está fallando. ¿Qué puede estar fallando? A ver. Ya, déjame analizar un poquito. A ver, si están todos en cero. No con... Y pregunta, si esto está en cero. Si esto está en cero. Entonces, parcom en C, porque ese es el byte. Es el I. Sí, está bien, pues tiene buena lógica. ¿Qué está malo? A ver, vamos a ir imprimiendo los C, a ver. Vamos a ir imprimiendo acá los C. Primero, a ver. C out. C igual. C. Vamos a imprimir ahí los C mientras tanto. Y ahí no, vamos a ir separando. Eso. C igual C. Y aquí C out. En L. Y vamos a darle un exit 0. Ya, quiero, lo único que quiero es imprimir los C. Los C y también imprimir. Ya, y saber si esto es 0 o no es 0. En principio si es 0, con C y iba de 0 hasta N. Está bien. A ver. Cero, uno, uno, uno. Cero, uno, uno, uno. Cero, cero, uno. Ya entonces se imprimió esto. Este el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 12. En el 12. Ah, está bien, po. Está bien, po. Lo que pasa es que esto no los cambió nunca, po. No sé, está bien, pero en realidad no me va a funcionar la búsqueda binaria acá. Tengo que hacer una adecuación más. ¿Por qué? Porque esto están... Encontró solamente dos números, el 0 y el 1. Por eso está la celda 0 y la celda 1 con la posición. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El count. Count no va a ser un... int, sino que hacer un int, ¿ya? Va a ser int y lo vamos a llenar con menos 1, ¿ya? Y si es menos 1 lo vamos a reemplazar por i, ¿ya? Entonces ahora esto sí me va a permitir hacer la búsqueda binaria después. Ahora, ¿por qué? Claro, y por eso me quedó un 1 al inicio, diría me quedó un 0. Mira, make, ya, es que no saqué esto que está acá, no saqué esto que está aquí,
Entonces, count. Y acá imprime count. Ahí sí está bien. Mira, el primer número que empieza con 0 está en la celda 0, que es este que está aquí. ¿Por qué? Porque este, si te fijas, es 3, 6, es 4.035 copiar millones. Si yo ejecuto ahora la calculadora y le pongo calc, me equivoqué. Así está bien. Le pongo logaritmo de ese número dividido por logaritmo de 2, me va a darme la cantidad de bits que requiere ese número. Y requiere 32 bits. Por tanto, empieza con 0. Y está bien. Empieza con 0. Dice, el de posición 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este, el último, este 9 también debería empezar con 0. Si lo copio acá y le calculo los bytes, me da 31,99. Está bien. Y el siguiente, me perdí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el 10. Copiar. Y este requiere más de 32 bits. Entonces está bien. ¿Te das cuenta? Claro. Ahí sí. No, ahí está funcionando bien. ¿Ya? El count está ok. Ahora lo que hay que tener cuidado es que ahora el count puede tener menos 1. Y entonces si tiene menos 1, inmediatamente nosotros reportamos un menos 1 a la vuelta de la búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces, ahí está hecho el count y está separado con el A. Entonces ahora hay que implementar la búsqueda binaria. ¿Ya? Son las 8:20. Vamos a llegar hasta acá. Pero quedó la estructura lista. Eso es lo importante. Quiero que pongan un poquito de atención. Ahora, ustedes van a tener en la semana, si que pueden, yo también lo voy a hacer, y vamos a comenzar con esto en la próxima clase, implementar la búsqueda binaria utilizando el count, y utilizando el arreglo allow, que está aquí. Estos dos. ¿Ya? Entonces va a ser una tercera función. Acá hay dos funciones. Va a ser una tercera función para búsqueda binaria. Y creo que esta búsqueda binaria debería andar más rápida que las otras, de verdad. Una que, bueno, tiene la ventaja de que ocupa mucho menos espacio. ¿Ya? Entonces, eso. Bien, pues, esta clase es un poco accidentada, pero porque es taller, pues, y son cosas que no son teóricas, así que lo que va saliendo en el momento. Así que, eso. ¿Hay alguna duda con lo que hay que hacer la semana? Así que lo pueden hacer también. Chicos, hoy ya se paró. ¿Lo puedo repetir de nuevo, por favor? Oh, sí. Lo que hay que hacer ahora es crear una función de búsqueda binaria, como está esa, binary search y binary search op, una tercera, ¿ya? Una tercera que se llame binary search con count, que ahora recibe el uint, recibe el x, recibe el n, y también recibe count. Y el número a buscar que es el X, ¿ya? Recibe X, recibe U, int, ¿cierto? Count, asterisco count, eso. Hay que implementar esta búsqueda binaria. Recibe el arreglo X, que es de enteros, ¿ya? Ya no es de U long. Recibe el arreglo count, que también es de entero, que lo llenamos recién, que es el de ahí. Ya, este va a ser int, no int. Y recibe largo, por supuesto, del arreglo X. Y este sabemos que es de 256, no lo vamos a poner. Y el número que desea buscar, ¿ya? Y implementa la búsqueda binaria. Esto es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a copiar acá. Y esa debería estar. Esta es la primera, esta es la segunda. No, esas son las 1, 2, y aquí estaría la tercera. ¿Ya? Por ahora vamos a estar retornando menos 1. ¿Ya? Esto es lo que queda como tarea.
tarea, ¿ya? Ojalá que todos puedan implementarla, ¿ya? En base a lo que acabamos de decir. Así que yo voy a enviar este mismo archivo, ahora mismo se lo voy a enviar por correo y le voy a enviar las diapositivas también por correo, ¿ya? Y nos estaríamos viendo el próximo martes. Y el próximo martes vamos a ver otro principio para ahorrar memoria parecido a este que está aquí, pero para resolver más problemas, ¿ya? Más problemas con optimización. ¿Quedó claro ahora la tarea que hay que hacer, chicos? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. Bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias, profe. Chao. Adiós. Chao, profe. Profe, ahora podemos resolver una duda que tengo. Sí, claro. Déjame dejarte grabar.